Menos mal que me has llamado. Necesitaba un descanso. ¿De qué? Ah, de... cosas. Pues... fui al taller de tu familia. Creí que estarías allí. Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar... supe lo de Rick. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Siento mucho lo de tu madre en el mitin. Si ese nuevo Spider-Man no hubiera aparecido, habría salido bien. No intentes convencerme de que lo deje. Sé muy bien lo que hago. Vale. Bien. Bueno, ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan liada. Dime, ¿cuál es tu excusa? Ah. Pues la escuela. También lo de festín. Siempre haciendo cosas así. ¿Cuál es la razón real? La razón real es... que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. Y he dejado a mis amigos. Pero ahora estoy aquí. Quizá podría unirme a tu club. Equipo. Gente. Ah, no lo sé. ¿Sabes, Rick? Era... era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda, aquí estoy. Si no... tranquila. Tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Venga, vamos. ¿A dónde? Sabes que odio las alturas. No pasará nada. Iré contigo. Tendrás que probarte ante los Underground. Te diré cómo cuando estemos en la Torre Fisk. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kingpin? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. ¿Cómo te has implicado en todo esto? ¿Los Underground? ¿Tinkerer? Tinkerer es la que repara y fabrica de todo. Máscaras, armas... materia programable. Claro. Los Underground intentaron robar el taller de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un trato. Sé que tú vas a por Krieger. Pero ellos, ¿qué sacan de esto? Además de armas. Notoriedad. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se te da bien. No puedo yo sola contra Roxxon. ¡Venga! Debes saltar de la grúa a la terraza. Demuéstrales tu valentía. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que hacerlo. ¡Venga! ¡Estarás bien! Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Venga, Miles, que no se note. Yeah.
¿Estoy oficialmente en el club ahora? Claro, pero muy atento. A esta gente le cuesta aceptar a los nuevos. Y aquí es donde el plan cobra forma. Entonces, ¿cómo encaja el Newform en tu plan? Krieger dice que robaste un envío. Robé un contenedor. Estoy haciendo unos ajustes. No te preocupes, lo irás asimilando todo. Vale. Bien, has vuelto. Gavin necesita. Ahora no, hay un nuevo miembro. Vale. ¡La leche! ¿Has fabricado todo esto? Sí. Mientras siga habiendo armas, los Underground serán leales. ¿Es una espada de materia programable? Enemigos nuevos, armas nuevas. Te refieres a Spider-Man, ¿no? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿Le va a enseñar la parte de abajo? ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles, tengo que hacer una cosa. Espera aquí, ¿vale? Ah, ya, claro. Esta es la mía. Tengo que averiguar dónde guarda el Newform. Quizá encuentre alguna pista por aquí. Tito Puente. Tito Newform. ¿Esto es de la banda de Martin Lee? Sí, los Eos. Hay que dejar claro quién manda para realizar a Hasty dominando la forma. Esta gente está bien entrenada si acabó con los demonios. Me pregunto dónde entrenará. Mucha gente nos está haciendo ayudar. Ya las he visto antes. ¿Son suministros? Sí, algún idiota los ha asaltado. No. Hay que tenderle una trampa. Me van los desafíos. Eso es pasta. Sí, hay más abajo. El viejo básicamente los está financiando. Le guste o no. Más abajo. Eso suena interesante. Lo del puente les está dando fama a los Underground. Hay que hacerse una. Yo digo que deberíamos entrar en relaciones públicas, no cargar con la lata del viejo. Cargar con la lata. Igual lo han traído aquí. Claro que hemos traído desde Arrox. ¿Te estarán ayudando? Sí, pero la partidió. Lo cogieron. La gente tiene que empezar a respetarlo. ¿Por qué necesitamos las armas de Tinker y el equipo que nos hace? Porque eres poder. Tenemos que pensar qué haremos cuando Tinker no esté. A Fisk no le haría gracia. Tenía puertas y trampillas secretas por todos lados. Las encontramos todas. La torre Fisk es nuestra. Salas secretas. Buen sitio para esconder un combustible letal. Estarán usando las salas secretas de Fisk del nivel inferior. Se acabó el descanso, chicos. Grupo 2, bajad para el entrenamiento. Justo donde tengo que ir. Estoy deseando que ese sitio arda. Debo decírselo a Ganky. ¿A quién escribes? A mi madre. Sí, tengo que irme. ¿Ahora? ¿En serio? Sí, con la muñeca escayolada, tengo que ayudarla. ¿Le has dicho que soy...? Gracias. Puedes salir por ahí. ¿Nos vemos pronto? Desde luego.
A ver si guardan sus secretos ahí abajo. Ganji, estoy en los conductos. Genial. ¿Has descubierto dónde esconden el Newform? Aún no, pero he visto a Finn dirigirse hacia el sótano. Voy a intentar seguirla. Oye, cuando trepas por conductos de ventilación, ¿alguna vez sientes como que estás en una peli y empiezas a tararear música de suspense? ¿Y luego piensas en cuando te pillen que te colgarán de un foso de cocodrilos y harás una bomba con chicles para escapar? Espera, ¿qué? ¡No! Guay, era curiosidad. Estoy en el patio. Ya hemos trabajado en esto. Tengo que clausurar un entrenamiento de los Underground y luego buscar una sala secreta. ¿Estás esperando? ¡Gancho de izquierda! ¡Oh, menudo patadón! ¿Necesitas algo para eso? ¿Qué pensará Fizz de nosotros? ¡Estate atrás! ¡No puedo!
Vale. Sigo sin ver a Finn. Tiene que estar en algún sitio. Leí una entrevista con Fisk en la que decía que le gustaba el arte práctico. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero encontraron un montón de pasadizos secretos en su casa, ocultos tras obras de arte, así que... Ya. Vale. Sigo buscando. ¡Eh! ¡Creo que tengo algo! ¡Hola! ¡Escaleras secretas! Tienen salidas secretas como esta. ¿Tendría previsto Fisk usarla cuando vino a por él el otro Spider-Man? Si el ascensor hubiera sido más rápido, igual habría logrado escapar. No empieces a dar ideas a los supervillanos, ¿vale? ¿Has oído todo ese ruido en el patio interior? Oye, el ejercicio ha tenido que ser mal hecho. Sí que lo tienes a dar. Pero tres personas han enfermado desde lo del puente 3. Sabemos lo peligroso que es el Newport. Sabías que podía ser peligroso. Es el trato que hicimos. Pero si enfermamos también... Si no puedes con ello, lárgate. Los Underground no tienen tiempo para flojeras. ¿Has oído eso? El Newform también enferma a los Underground. Parece que... ¿les da todo igual? ¿Movisteis el Newform? ¿Con cuidado? Al laboratorio del norte. Ganki, han trasladado el Newform. No sabemos si el contenedor es seguro. Estaba caliente, zumbando, como inestable. Es ese nuevo Spider-Man. Sus poderes afectaron a la estructura. Decidles a todos que no lo toquen. Sus guaridas. El Newform estará en una de ellas. Necesito una imagen clara. Luego la reduciré. No sabemos suficiente sobre esto. ¿Qué es? ¿De dónde ha salido? Mi hermano creó el Newform. Químico jefe. Y Roxxon lo asesinó. No pararé hasta que desaparezca Roxxon. ¿Me ayudaréis? Sabes que sí. De acuerdo. Necesito energía. Generadores, baterías de coche, lo que sea. Traedlos al cine. Sigo dando caña. ¡Spider-Man!
puedo tachar de mi lista al luchar en una cámara de la mafia. ¡Se desequilibre! ¡No eres para tanto! ¡Acabaremos contigo! ¿Esto es tuyo? He limpiado la foto que le hiciste al mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas zonas en obras de Fisk. ¿Hay un cine? Finn mencionó uno. ¿Un cine, eh? ¿Qué...? No lo digas, Ganky. ¡Peliculero! Tenías que decirlo. Debe de ser el cine Jim. Tiene pinta de que ha escondido ahí el Newform. Me iré para allá. Si vas al cine, me apunto. Si primero echas un vistazo a las guaridas de los Underground, sé de alguien que puede ayudar. Guay. Añadiré las guaridas a mi lista de pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí, tratando de averiguar por qué se cuelga el Spin Nonagon. Finn no se reúne con los Underground en el gym hasta esta noche. Tendré tiempo de echar un ojo a la... o a cualquier cosa pendiente.